Hola, soy el Dr. Garrido, director médico de la clínica de Dermoláser. En el programa anterior estuvimos viendo el tratamiento de las varices, cómo implicábamos en este tratamiento diversos métodos, láser, microespuma, esclerosis, etc. Y hoy les quiero presentar un tratamiento de rejuvenecimiento facial no quirúrgico. La finalidad de este tratamiento consiste en mantener la textura, la hidratación, la juventud de la piel de una manera que, llegado a los 60 años, no haya mediado el bisturí. Para ello utilizamos varias técnicas. Nosotros somos capaces, actualmente, de recuperar absolutamente y de mantener la juventud en todas las capas de la piel, incluso del sustrato dérmico, que es la que nutre de alguna forma la piel. Este tratamiento de rejuvenecimiento facial no quirúrgico realmente consiste en la suma o asociación de diferentes técnicas para conseguir efectivamente lo que hemos dicho antes, es decir, llegar a una edad madura sin mediar la cirugía. Nosotros asociamos a este tipo de tratamiento, como he comentado, pues diversas maniobras, láser, inyecciones de vitaminas, aminoácidos, peelings, diferentes peelings, y una técnica novedosa, que son los factores de crecimiento plaquetario. Estos factores los conseguimos extrayendo una pequeña cantidad de sangre del paciente, los procesamos y los volvemos a reinyectar en la cara. Con esto lo que conseguimos es aumentar la hidratación, la respuesta tisular con un aumento de la vascularización y por lo tanto de hidratación y rejuvenecimiento de la piel. Este tipo de tratamiento se encierra dentro de los tratamientos realmente biológicos. Es un tratamiento que al ser autólogo, es decir, la sangre se aprovecha del propio paciente, con lo cual efectos secundarios, contraindicaciones, no tiene absolutamente ninguna, y su efectividad es del 100%. Es una efectividad, como he comentado, muy potenciada, y hemos visto unos excelentes resultados, aparte del rejuvenecimiento facial, en el tratamiento de las alopecias. Y como colofón al tratamiento de rejuvenecimiento facial no quirúrgico, tenemos la ayuda de la toxina botulínica. Esta toxina botulínica lo que nos permite es rejuvenecimiento, sobre todo el tercio superior del rostro, con lo cual eliminamos o atenuamos las arrugas de expresión, como las patas de gallo, la frente o el entrecejo. Nos permite esta técnica eliminar estas arrugas, pero manteniendo el gesto y manteniendo la frescura de la cara. Bueno, a continuación, en una de las salas de la clínica tenemos preparada una paciente en la que vamos a realizar una de las técnicas que hemos mencionado anteriormente para que ustedes las vean. ¿Me acompañan? Tenemos la paciente preparada, esta enfermera Cristina está procediendo a la limpieza de la piel, a continuación la desinfectaremos y luego haremos la primera etapa, que va a ser un peeling. Con el peeling lo que conseguiremos es eliminar la capa córnea, esta capa superficial que tenemos la piel, lo cual nos permitirá posteriormente de que todos los tratamientos penetren con mayor facilidad y efectividad. Ahora vamos a proceder a la desinfección de la piel, como he comentado antes. Bueno, con una gasa impregnada vamos a repartirle uniformemente por toda la piel del rostro para que el tratamiento sea uniforme. Observarán, no sé si podrá observarse en las cámaras, que en poquito tiempo aparecerá como un paño blanco, que es la precipitación de este peeling sobre la piel. Es un peeling muy llevadero, es muy poquito agresivo, porque solamente trabajamos en la capa muy superficial de la piel, pero sí que nos permite, como he comentado anteriormente, en que todos los tratamientos que hagamos a partir de ahora profundicen con mayor facilidad y menos molestia. Como mayor incomodidad, puede que la paciente note un ligero picor, pero bueno, no pasa de esto. Esta zona un poquito más blanca, la que ya nos dice que ha precipitado, que ya podemos retirarlo para el siguiente paso, que vamos a aplicarle un láser. El láser lo que va a hacer es entregarle calor a la piel
para que haya una vasodilatación, mejore la hidratación, mejore la perfusión sanguínea, y en ese mismo momento vamos a aprovechar para inyectarle vitaminas y aminoácidos, penetre con mayor facilidad y haga mayor efecto. Bueno, una vez que ya ha actuado el peeling sobre la piel de la paciente, estábamos ahora procediendo a limpiarlo. Aproximadamente unos 5 o 10 minutos son suficientes la permanencia de este ácido sobre la piel para que haga su efecto. A continuación vamos a utilizar este láser, que es un láser de neodimio ya con una serie de características que le hacen muy efectivo para el rejuvenecimiento facial. Lo que vamos a conseguir con el láser, como he comentado anteriormente, es un calentamiento del tejido celular subcutáneo para que aumente la vascularización en ese momento determinado, y aprovechando este aumento de vascularización lo que iremos será proceder a la infiltración de vitaminas y aminoácidos. Bueno, ya tenemos a la paciente, le hemos limpiado la cara, vamos a protegerle los ojos con las gafas especiales para el láser. Y vamos a poner en marcha el láser y lo vamos a programar para que nos dé la función de rejuvenecimiento facial. Bueno, pues ahora vamos a barrerle la cara con multidisparos. Lo que estamos haciendo ahora es activar la circulación del tejido subcutáneo. La paciente ahora estará notando pues cierto calor en la piel, que no es desagradable. Poquito a poco observamos que la piel va tomando una coloración rojiza. Ella, después de este proceso, se puede maquillar fácilmente y bueno, y reanudar sus tareas laborales, sociales, etcétera. Para obtener unos resultados satisfactorios, nuestro protocolo es de hacer una sesión mensual durante 4 meses y luego una sesión cada 6 meses de recuerdo, en la que combinaríamos también todo el peeling, el láser y las inyecciones. Los efectos, o el resultado mejor dicho, de esta primera sesión, ella ya lo empezará a notar prácticamente en la primera semana. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de tratamientos no es un tratamiento de un resultado inmediato, sino es un tratamiento de estímulo. Estamos estimulando a la piel a que nos haga una nueva piel, a que se hidrate, a que aumente la vascularización, y eso tarda un tiempo. El tiempo de respuesta aproximadamente es de un mes. Y al cabo de este mes se vuelve otra vez a repetir la misma sesión. Una vez obtenida el resultado a los 4 meses, como digo, el mantenimiento pues es de una sesión aproximadamente cada 6 meses. Una de las ventajas del tratamiento con láser es que el poro también nos lo va a cerrar. Pequeñas arrugas también tienden a desaparecer o atenuarse. Bueno, ahora en estos momentos la paciente estará notando cierto calor en la piel, tirantez, que luego para ello vamos a darle una crema hidratante, y durante las primeras 24 o 48 horas le indicaremos una crema para que se dé un poco a demanda, es decir, que cuando note ella cierta tirantez, pues se la aplique. Esta sensación de tirantez no es absolutamente nada molesta. Y luego, aparte de la hidratante que comentaba antes, le indicaremos una crema de fotoprotección solar. Ahora vamos a proceder de nuevo a limpiar la piel de la cara con un antiséptico.
Y vamos a proceder a inyectar las vitaminas para nutrirle en profundidad la piel. Bueno, vamos a ponerlo a través de una aguja muy pequeñita, justo con el tamaño suficiente para que penetre hasta el tejido subcutáneo y con un diámetro que es el más finito que existe, con lo cual no se hace nada dolorosa la inyección. Bueno, vamos allá. Damos un poquito de toque para que lo repartimos bien. Bueno, ahora vamos a ponerle hielo unos minutos. Luego procederemos a poner las cremas hidratantes que hemos comentado antes, la fotoprotección. Y ella ya se podría maquillar y reanudar su vida habitual. Recordar que este procedimiento hay que hacerlo una vez al mes, durante 4 meses aproximadamente. Y luego, una vez que hemos acabado ese ciclo, pues una vez cada 6 meses es más que suficiente para mantener el tratamiento y los resultados. Es un buen tratamiento de rejuvenecimiento facial porque ella ya en el plazo de una semana se va a notar pues más hidratación de la piel, más tensión en la piel, más brillo, y progresivamente se encontrará mucho mejor. Just spend.